Maestro, vos sabés que estaba viendo un video de una charla que dio Quentin Tarantino, donde y hubo un par de ellos que la verdad que me parecieron muy, muy interesantes. Por ejemplo, tiene 10 tips para escribir. Y si bien es para escribir películas, algunas cosas, algunos puntos coinciden mucho con lo que vos me enseñás y con lo que se trata de escribir cuentos y novelas, ¿no? Y bueno, el primer tip, que algunas cosas ya me las has enseñado vos, pero otras cosas me parecieron geniales. El primer tip es, bueno, que desarrolle cada uno su propio método de escritura, y él cuenta que primero escribía solamente de noche, después escribía de noche y en el balcón, cuando envejeció ahora escribe de día. El segundo tip que tira, que es algo que vos me decís siempre, es no confundas al lector. Entonces, ser muy preciso, que el lector tenga dónde agarrarse y que tenga una coherencia, un hilo coherente lo que estás escribiendo, que no se confunda. Lo tercero que dice, que a mí me pareció genial, es como método de práctica. El tipo lo que sugiere es reescribir escenas que leíste en otros lados que no son tuyas. Como él lo hace con las películas, ¿no? Pero perfectamente aplica a un libro. Por ejemplo, para mejorar como escritor o para distenderte, o sea, para distender la mano, para distender la imaginación, agarrá una escena de un cuento, de un libro, de una novela que vos te conoces de memoria y reescribíla vos. Como por ejemplo, agarrá en El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe, cuando van con el sirviente este Júpiter y lo hacen subirse arriba de un árbol y tirar el escarabajo por el ojo de una calavera para ver dónde cae y ahí desentierran un tesoro. Esa escena escribíla de vuelta, como la escribirías vos. Y después compará lo que escribió el autor original con lo que escribiste vos. Y fíjate dónde están las diferencias, dónde está lo bueno de cada versión y dónde está lo malo. Después, el cuarto punto, sí, este fue algo que me voló la cabeza y dio tres ejemplos que para mí son netos. El cuarto tip que tiró fue agarrar las historias más viejas y reinventarlas, decía, ¿no? Como autor de una película. Lo que él hizo con Pulp Fiction fue eso. Lo que decía es, bueno, yo agarré en Pulp Fiction la historia de, a ver, un boxeador, que es Bruce Willis, que le habían pagado para que se tirara, en el segundo round, se tirara al piso y se hiciera el que lo habían noqueado. Y el tipo no lo hace y después lo persigue la mafia. Es una historia que le han contado 10 millones de veces, pero yo le di un giro totalmente inesperado, que es cuando él por casualidad se encuentra con el negro que era el que lo estaba persiguiendo y terminan los dos siendo prisioneros de unos sadomasoquistas, masoquistas, que es lo que pasa en la película Pulp Fiction. Dice el mismo Tarantino, después se agarré. Uno siempre ve en las películas que llegan los dos matones, los dos asesinos llegan a la casa de un tipo que es un objetivo y lo matan y se van. Dice, bueno, que esos son Travolta y el otro que no me acuerdo el nombre del actor. Y dice, dice Tarantino, yo lo que hice es, bueno, ¿qué hacen esos asesinos el resto del día? ¿Dónde van? ¿Dónde comen? ¿Qué conversan en el auto? Y yo cambié la historia. Sí, van y matan, pero después me quedé con los asesinos y perseguí todo su día. Y el otro punto que decía era, bueno, también dice, la escena de dos asesinos entrando a matar a alguien es una escena que se me ha visto en millones de películas, pero que la historia se quede con esos dos asesinos y a ver qué hacen el resto del día, eso era algo nunca visto. Después decía lo mismo respecto a cuando en la misma película, cuando Travolta sale con la novia del jefe y no la puede tocar. Escena que se ha visto en millones. De hecho, en Scarface, Cara Cortada, el tipo saca a bailar a la novia del jefe, pero bueno, después se termina acostando con la novia del jefe. Bueno, lo que dice Tarantino, yo hice lo distinto. No la puede tocar y no la toca, pero pasan otras cosas. Que la mina tiene una sobredosis de droga, etc. Pasan otras cosas. Entonces, eso me pareció muy bueno. Tomar las historias viejas y darles un giro, reinventarlas. Después, otra cosa que me pareció muy buena fue sacar totalmente tu moralidad de los personajes. Lo que él decía es no metas tus valores morales en los del personaje, déjalo ser al personaje. No, no le metas tus valores morales porque no le estás dando profundidad. Si el personaje es un sorete, déjalo ser un sorete. Después, otro tip que tiró, el número 6, es escribir la película que a vos te gustaría ver. Yo me baso en eso. Yo escribo cuentos que a mí me gustaría que me leyeran, que a mí me gustaría no saberlos y que alguien viniera y me los leyera y dije, ¡uh, qué buen cuento! Yo escribo pensando en eso. Yo escribo lo que a mí me gustaría leer. Bueno, después el séptimo no aplica mucho. El octavo sí, porque dice, dale a tus personajes decisiones morales para tomar. O sea, lo que el tipo dice es, sin que tu moral afecte el carácter del personaje, la personalidad del personaje, dale decisiones morales para tomar en la historia. El tipo tiene que tomar decisiones complicadas, tiene que tomar decisiones morales. Hago esto, hago aquello. Y lo que decía, combinado con esas dos cosas, combinado con lo de sacar tu moral del personaje, pero hacerlo tomar decisiones morales, le da mucha profundidad al personaje. Y, por ejemplo, tenés ejemplos como Juego de Tronos, como Game of Thrones, que tenés personajes que no tienen moral para nada y que permanentemente tienen que tomar decisiones morales. Personajes que hacen cualquier cosa, pero se enfrentan con situaciones donde tienen que tomar una decisión moral. Y después, los últimos dos tips que tiró son, que también suscriben muchísimo a lo nuestro, son
Si vas a escribir una novela, por ahí en un cuento no hace falta tanto, aunque yo lo hago igual, aunque sea dos, tres líneas me escribo, pero si vas a escribir una novela, escribite una página aparte que no está en la novela que describe a cada personaje. Cada personaje es una página, una biografía. Y después el último que tira es amar lo que uno hace. La verdad es que me pareció muy bueno el video y gasté tiempo tratando de entender cada uno de los tips y por eso lo quería compartir con vos. Te mando un abrazo.